control. Stuck in front of a colored black hole. I feel compelled to sing and express all the feelings that I deeply process. If there is no gain, there is no GG. Delete function is our memento mori. But as we can't copy, paste, or download, let me read you my actual estamos. ¿Esto va? Yo qué amarillo, ¿no? ¿Qué tal, Marpa? ¿Todo bien? Gozando el temazo, ¿eh? Ahora te lo he bajado, ¿eh? Gigi, ¿eh? ¿Qué pasa, Don Cos? Ojo, Carol by Carol. Hostia, fichando siempre toda la gente. Mira qué amarillo está esto. Ojo, Perucho. O sea, tengo que mandar susurros a la peña que me seguía. Uno es el Erfafa, ¿eh? Erfafa, tengo que decírselo. Pasa que no me deja mandar muchos a la vez, ¿vale? Entonces voy haciendo poco a poco. Aún no he llegado a los inicios, o sea que a lo mejor os envío alguno repetido, o sea que grande a todos. Así que espectacular.
Me he pasado todo el día. Bueno, hoy ha sido un día guay, ¿eh? He podido servir un poco, he ido a Premiere, comida así interesante y tal. Y hemos estado jugando a Gartic con los móviles, con todos, ¿eh? Con los adultos. Y ha sido la risa, la verdad es que se han partido la caja. Hola a todos y ya está, ¿no? Ya sigamos antes, ¿no, Perucho? Claro que sí. Mira la rubiaca enormes. Pues sí, sí, me he pasado el día jugando con el móvil a Gartic. De hecho, normalmente entro a las 10, 10 y cuarto aquí. Y estábamos aquí jugando a la family al Gartic. O sea, muy recomendable, aunque juguéis con el móvil con colegas o tal. Uno crea el link y ya está. Pero sí, sí, la risa. O sea, Sergi se partía. O sea, se ha partido la caja. Así que nada, súper divertido. Y es más chungo con el móvil, sí. Pero, hostia, mira, llevaba mucho rato jugando, ¿vale? He estado practicando, sí, sí, full colores, como Doncos. Llevo toda la tarde jugando. Y de golpe digo, hostia. Like all. Digo, si tengo... Digo, si tengo el lápiz aquí, ¿sabes? En plan... Un palo, ¿eh? Cada día tengo más gente, que va al contrario, cada día tengo menos, ¿eh? Ayer, claro, fue muy divertido porque... Claro, claro, el lápiz de la DS. ¡Hola! Es verdad, ¿eh? Que salía así, que tenía la ranura, ¿eh? En fin, pues el... ¡Simpático, enorme! Hostia, gallina de piel, ¿eh? A ti no te va el lápiz en el móvil. Y no será por el protector. Pues, ¿qué iba a decir? Bueno, luego cuando acabamos ayer con el bucle ese, a mí sí que me funciona. A mí me ha ido bien para pintar en el móvil. Sí, deluxe, para jugar en el móvil. Perfecto. Yo antes tenía, bueno, por aquí debo tener una tablet de esta con lápiz, pero yo no tengo ni idea dónde está, porque yo antes pintaba, hacía AutoCAD, hacía mil cosas. Por el plástico puede ser, por la funda puede ser, ¿no? Por el protector, yo que sé, hay algunos que no va hasta la huella, o sea que a lo mejor es por eso. Yo que sé. Arcade. Hostia, es que escucho el temazo y me despisto, ¿eh? ¿Qué iba a decir? Ah, ayer, eso, que fue bueno, el final, bueno, no sé. Hostia, pues esta es buena también, ¿eh? Una uña... Que sea ya puntero, ¿sabes? La uña chunga, ¿sabes? En plan, la uña de bruja, ¿sabes? Es buena, ¿eh? Es buena idea, ¿eh? Pues bueno, ayer... No, no, sirve, sirve. O sea, haces punteos con la guitarra y luego a full de Gartic. O sea que sirve, sirve. Y con la uña te llegas, vamos, hasta arriba, o sea que... En fin. Pues ayer fue muy divertido porque el bucle de ayer fue de locos. O sea, los que no estabais, ayer hicimos... Estábamos... ¡Ojo! ¡Grande, Espe! ¡Grande, Eva Espe! Yo me voy a parar hasta el temazo para saludarla. Hostia, espera, espera, que suene bien esto, que suene bien esto. Espe no es Espe. Es Eva... Una crack del baloncesto. Eva Espe 15 te está siguiendo. De... Valorant, la mejor que hay en Valorant. Yo creo que ahora... No hay nadie en España ni en Barcelona. ¿Qué pasa, Aaron Blythe? Grande. Pedagogium tampoco. No sé dónde juega, ¿eh? Pero... Espectacular. Yo creo que es la mejor jugadora. Ahí está Maya Valdemoro y Eva Espe. Espectacular. Nada, no, que la quiero mogollón. Pedagogium mañana. Mírala, mírala. ¿Dónde juegas tú? Bueno, entrenas también y te das golpes allí en la pared, ¿no? Pedagogium mañana directo a las 9 en Facebook. Ojo, ¿eh? A las 9 de la mañana, ¿eh? Hostia, F. Bueno, F es de Facebook. Vale, vale, lo miraremos. Ojo ese raid buenardo, ¿eh? Concentraseau. Concentración para el raid, ¿vale? Tú flipas. Sí, es la Carol, mejor mi Carol de... ha hecho un raid con un viewers. Grande ese raid.
Tú flipas. Es la mejor, indiscutiblemente. Y aparte que se pega unos leñazos en las paredes cuando va para el vestuario, que flipas. O sea, en eso sí que es la mejor. Bueno, pues eso, que ayer fue muy gracioso porque, bueno, la ratusca esta del Copiac Iron Life estaba en directo y yo estaba en directo. Y cuando acabamos hicimos como rides, pero nos liamos un poco, pero yo me lo pasé muy bien. Golpes en la pared, que fail. Eso es un vídeo, ¿eh? En el Martinen, grande Martinen. Aquí somos muy de... Mira. Aquí están nuestros colores, Eva. Esto es lo que sentimos aquí. Full pedagogium somos. Pero, oye, que si Martinen... Para arriba, pues para arriba. Pero aquí a muerte, ¿sabes? Eso es así. Pero el respect, claro, claro. Es más locura ver los dos finales, claro, claro. O sea... y yo... sí que veía el bucle, vosotros, sino porque ibas de un lado para otro. Nos íbamos haciendo un ride entre Aaron Life y yo. Y la rubiaca ya no sabía ni si estaba conmigo, si estaba en el chat de Aaron, Copiac, y aquí venía aquí, hola, ¿qué tal? Copiac, bueno, y yo veía aquí el bucle, me iba escuchando yo, perro, y me escuchaba allí, perro. Tal. Fue la risa, la verdad. Pero más divertido fue ayer, que cuando acabé, nos quedamos con los que estábamos, que éramos Daenerys, Carlos... Era mi yo. Y lo bueno fue que... O sea, ya se murieron. Las mías también, ¿eh? Bueno, las mías se murieron el jueves. Respect, respect, peda. Sí, esa es. Pues el... Lo más divertido que, claro, fui a ver las estadísticas de Twitch y ponía que había ganado cuatro seguidores, ¿vale? Pero que había perdido 21.073. Claro, era como muy gracioso porque era, o sea, eran todos los bots más toda la gente que yo borré, o sea, todo. Pero claro, veías las estadísticas y era como en plan, wow, cuatro seguidores, pero ayer perdiste 21.073. Y era como súper gracioso el dato. Y ya está, hasta aquí la chorrada mierda de hoy. Eso es raro. He ganado los mejores, sí, sí. No, no, y oye, somos 90 y pico. Hoy Irene está haciendo un 24 horas de estos de locos, ¿vale? Creen en bucle los perdidos, sí, sí, sí. No, no, totalmente. Yo os lo he dicho desde el principio y no es peloteo ni nada. O sea, yo lo que no quería... ¿qué pasó con mi channel? Maguire Sans. Pues nada, que me entraron bots como a Perry, como a Skipler. Me entraron como 21.000 followers de golpe. Los quise borrar y sin querer, borré todo porque estaba así en directo y tal, no sé qué. Y... por querer hacerlo en directo, pero no por hacerlo en directo, no me había pasado nunca, lo quise hacer y borré todo. Nada, poco a poco estamos aquí todos los que estamos y yo contento, alegre y feliz. Y así que nada, aquí a dar un poco de juegos. Así que nada, Maguire Sands, eso fue lo que pasó. Y ya está. Y nada, que recibí mucho apoyo de Irene y de Perry y de su equipo, o sea, en plan de... Natalia, Pili, Sky, o sea, no me quiero dejar nombres, pero toda la gente. Soy nuevo aquí y me quedo. Grande, grande, grande. Pues aquí hacemos, ya ves que estamos un poco locos, la verdad. Tenemos este himno, ¿vale? Este es nuestro himno. Uy, perdón, que te lo he puesto, que te he reventado la... Y la verdad es que jugamos un poco de todo. Soy muy, muy de aventura gráfica y muy de miedo, pero... Hoy nos queda acabar una de miedo y haremos una aventurilla gráfica, así, historia y tal. Secta sana, sí, sí, somos divertidos, la verdad. Y hacemos de todo. Among Us, Gartic, que te voy a contar. Y ya está. Y me queda enviar susurros a unos cuantos... a un poco de gente... He oído, sí, sí, perdón, perdón. Ha sido la emoción del himno, ¿sabes? En plan... Que este himno es de un juego que os lo recomiendo, si no habéis jugado, que se llama There Is No Game, que a nosotros... Nos pareció... Hostia, Jimmy, hay que darle... Hay que salvar las amigas, ¿eh? Bueno, si se nos complica me voy al mar a bucear, ¿eh? Con esos. Pues este temazo salió en un juego y nos cambió la vida. Y entonces lo gozamos. Bueno, un temazo y un juegazo, ¿eh? O sea que...
es un juego de puzzles y tal, y la verdad es que está muy bien. O sea, que para mí, de momento, el mejor juego que he jugado casi. Con GTA Roleplay y The Forest con la gente que estábamos y tal, que lo gocé mucho también. Pues bueno, y más cosas que vendrán buenardas. Así que nada, voy a intentar acabar el... Hostia, espectacular, Marpa, ¿eh? Hoy he estado todo el día dibujando, ya te digo. He estado jugando allí con la familia al Gartic con el móvil. O sea, que imagínate qué freak. Y ya está, vamos a quitar el temazo. Mike, I to... Cuesta quitarlo este temazo, pero bueno. Un momento, Mori. A ver cómo sigue. No, vamos a darle a este. Y si no, si vemos que es muy complicado el final y tal, cambiado la etiqueta ya, ¿eh? Hostia, vaya pro player. Si vemos que se nos complica de salvar las amigas, pues que les den a las amigas, ¿sabes? En plan, I miss you. Miss you, game. Es Mr. Game, ¿eh? Hostia, I miss you, Mr. Game. Voy abriendo un juego que la verdad es que se abrió muy rápido, o sea que 0, lo tenemos abierto. Y, ¿qué más? Pues eso. A ver si salvamos las 5 amigas, eran, ¿eh? Y poca cosa más. Agradecer a los últimos follows que vienen de Irene, que me ha mandado por aquí. Y a toda la gente, a los truenitos, tal. Y a toda la gente que ya me seguía a mí. Y a todo el mundo. Que les den las amigas. Sí, sí, yo sí me canso mucho de las amigas. Me voy a bucear con la peña de Men of Medal. Y eso es lo que hay. Por cierto, el último día me lo pasé súper bien, ¿eh? Con... Hostia, hoy la cámara está como más grande, ¿no? F. Vale, la pongo aquí. Me lo pasé súper bien jugando al Gartic y Among Us, ¿eh? Hostia, el asesino, ¿eh? Hostia, pues ya... Pues F, ¿eh? Se ha acabado, ¿eh? Pero, a ver, al principio... Te cuento, Doncos. Al principio fue un poco... Ojo, sí, sí, es verdad. Mucho texto, ¿eh, Perucho? A tu salud. Eso no lo entiendo yo tampoco. A ver, lo que dice Aaron Life tiene razón. O sea, Aaron Life, ¿eh? O sea, tanto amigas. ¿Dónde coño estaban? O sea, que estaban en una habitación de party, encerradas allí y han sudado de mí. O sea, yo corriendo por aquí como un loco perseguido por Jimmy y ellas han sudado de mí. Y ahora tengo que salvarlas yo de Jimmy, ¿sabes? O sea, estaban en el bar de copichuelas, ¿sí o no? Entonces, lo que ha pasado es que ya nos lo hemos terminado, pero te dejan como hacer un final de salvar a 5 amigas que no hemos visto en todo el juego, ¿vale? Pero dice, salva a tus 5 amigas. Tenemos 5 llaves de habitación. Claro, Bacaro dijo, hostia, si miras la habitación una por una. Y bueno, pues ahí es lo que haremos ahora. ¿De qué iba el juego? El juego iba de que mientras te va persiguiendo un psicópata con un palo y te va endiñando a la cabeza cada 2x3... Tienes que hablar con los espíritus, te van creando secuencias y con los objetos más las secuencias lo juntas y te haces la película de lo que ha ido pasando. Pobre Jimmy, la verdad es que lo ha pasado mal. Así que nada, hostia, como vengo de hablador hoy, ¿no? Llevo, si no hay, son micro machines, no son los auténticos, ¿eh? Fua, vengo full de mango, ¿eh? Es que le he dado al gran pomier este gran peché. Vengo un poco truskis, ¿eh? He comido lenguas, como dijo el otro día. Es 100% completo, ¿eh? ¿Cómo dijo? Ah, no, que le he dado a la sin lengua. En vez de la... No, no, está ahí, es perfecto. Dijo que le había dado a la... En vez de la sin hueso, a la sin lengua. Grande. A ver. Está un poco alto el canal 2. Pero si yo no tengo canal 2. Nada, ahora le he bajado el juego. Gracias, en live que estás en todo, secretaria. Gracias. Vale, ¿qué habitaciones eran? La 111. Hostia, la planta... ¿Todos son en la planta 1? Ah, no. En la 209 también. Vale. ¿Está en la planta 1? La planta 1 es como mi casa. Voy a la 111. Gracias, Carol. Bye, Carol. 106. ¿Veis? Ya está aquí, ¿eh? Hostia, la 111.
Está en la otra esquina, ¿eh? 120. Ahora Daenerys sé que lo está pasando mal. Pero... Hostia, está aquí, ¿eh? El amigo. Sí. En la... Jaime. Hostia, el cerdo. Al lavabo, al lavabo, un marpa. Vamos a hacer un marpa. Me ha visto. Uf. Claro, ahora sí no... Hey, Jimmy. Escóndete, dice. Jimmy, no me has visto, bro. Me da... Ojo. Bonita pajarita, por cierto, Jimmy. Te queda muy bien. Cierra la puerta, anda. No. Uf, que me mata, ¿eh? Es que te escucha, ¿eh? ¿Te imaginas que fuese el micro como rollo Phasmophobia? Vale. Hostia, ¿el espejo lo usamos alguna vez para ver las pistas? No, pero nos indicará la habitación, ¿no? Pondrá 111, ¿no? Ah, vale, nos pone lo de abajo, es cierto, yo no me acordaba, ¿ves? Pues está guay, a nivel de narrativa me gustó este juego, la verdad. Sí que es verdad que Jimmy aparece. También estoy, la verdad es que estoy un poco harto de los juegos de miedo que tú no llevas nada. O sea, el tío este, ¿por qué lleva un palo? Y pregunto yo, ¿eh? 107. ¿Dónde está la 111? Ah, vale, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Hostia! Me lo he comido. Ese es el problema de Jimmy. Jimmy, fuck you. Ya, pero por ejemplo. Vale. Hostia, suerte que no hemos empezado en plan de. Claro, me he encontrado mil cosas, pero no puedo usarlas. Es como, por ejemplo, Outlast, ¿vale? Outlast, tú estás allí. Lo que te preocupa más son las pilas de la cámara. Vale, es como, claro. O sea, y tú vas con una cámara de vídeo y te van viniendo zombies. Y es como, ¿qué te doy con la cámara de vídeo? O sea, dame un palo, dame un rollo. Qué susto. Sí, sustaco. Voy a buscar la habitación. Uf, vaya vuelta esta vuelta. A ver, aquí que hay la 1. Pues por aquí no es. Porque allá hay la. Muy bien. Vale, 106. Por aquí no es. 113. Sigamos por allí. Jimmy, relájate, hombre. Que. Por aquí, ¿eh? 110 y 111 están aquí siempre, ¿eh? Como mi casa, ¿eh? Me lo sé. A ver, la llave. 111. Sí, te he leído, es antipático. Vale, he entrado aquí. Amiga, a ver si está la amiga. Amiga, hostia, está tumbada con una manta, ¿eh? Amiga, ¿dónde estabas? Pues si he entrado 80 veces aquí y no te he visto. ¿Qué vas con el chándal? Pero... ¿Enviar invitado? Pero esta broma, ¿qué es? ¿Y este reloj? No entiendo, ¿eh? La 110, ¿vale? O sea, la otra amiga está delante. La fiesta la hicieron juntas, ¿eh? Seguro. Usa la llave para cerrar la habitación. ¿Y si no quiero? Vale, bueno, la cierro. Pero si ya no está la... Ya se ha ido la amiga, ¿eh? Mira qué amiga era, que al final... no ves lo que me ha esperado, ¿eh? O sea... Ha salido por patas, ¿eh? Mira, amiga, la otra, la mantas, ¿eh? Es que no acabo de entender. No acabo de entender este final. O sea, le voy mandando. Esto es de locos, ¿eh? Le voy mandando chicas, ¿eh? A Jimmy. Jimmy. Oye, tú. Gózalo. La 115. Voy a salir de aquí. Hostia, acabo de gritar a Jimmy sin querer, ¿eh? Está aquí, ¿eh?
¿Y por qué no he cerrado la puerta con llave? Ahora me da, ¿eh? Me va. Claro, si es que le he gritado. Si es que le... Jimmy, mis dieces. Jimmy, mis dieces. Toda la razón. Ya no, aquí no puedes correr tampoco, ¿eh? Me podía haber escondido en el armario, eso sí. O sea, ¿ahora tengo que salvar a las dos? Entiendo que sí, ¿no? O sea, no acabo de entender. Vale, aquí está la 1. Esto nos lo sabemos ya. Esto es la 6, ¿no? Sí. Vale, vale. Pa'l fondo, pa'l fondo. Fondo, copiac. ¡Hostia! Ah, sí, sí. ¿120? ¿Me he pasado? Jimmy, relax. Está aquí, ¿eh? Hostia, que viene, ¿eh? Hostia, esta es oscura, ¿eh? Solo me queda el baño, ¿eh? Aquí solo tengo el baño. Aquí el armario no podía. Jimmy, está oscuro. No entres, que, no, que ya sé que me vas a ver. Hola, Jimmy. Cerdo. Que te traigo unas amigas, tío. Y le haces un truco de magia a lo Hugo. Perfecto, se ha ido. Esperemos 2 segundos, 0, mira en la bañera, ¿eh? A lo mejor hay un... Uy, he mirado por aquí. Aquí no hace falta mirar. ¿Dónde tengo que ir? La 115 también. Uy, iba a llamar a Jimmy otra vez, ¿eh? No, no, es que el juego caga, la verdad, ¿eh? Y la música está... 115, a ver si está por aquí. Me he saltado la 110. Y la 111. Vale, pues aquí no es. Porque aquí la 122 y la 123. Esto nos lo sabemos ya. Aquí me he pasado. A ver, Jimmy. Que te escucho. Relájate. 115. Aquí hay una amiga, ¿eh? Le voy a mandar a esta amiga a Jimmy. Vale, 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 vale. Calma, calma. Jimmy. Amiga, las mantas. El club de la manta, ¿eh? Es que no acabo de entender esta locura, ¿eh? ¿Y qué lleva en la mano? ¿Para limpiar los zapatos? ¿Elevator? ¿Es quickly? Hostia, las 4, ¿eh? Vale, vale, tengo que ir a buscar. Pero es que se las... No entiendo por qué le mando amigas mías, que tampoco eran amigas mías. Sí, y siempre sale de espalda, ¿lo ves o no? Vale, me interesa el asiento. Esto es el ascensor, ¿eh? Por aquí no es. Es por al fondo, ¿eh? Por al fondo. Vale, 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 vale. Yo creo que por aquí voy bien, ¿eh? 108, vale, vale, vale. Están aquí. Estas dos las salvamos también ahora mismo, ¿eh? Inside. Vale, no me deja. 110. Vale, es que tampoco son. No, no las aprecio yo. No son mis amigas. Son las. El club de la manta, ¿ves? Parece que las mate. Sí, sí, se oye como un grito aterrador. No las conozco yo. A mí, o sea, no son mis amigas. Vale, vale. Oye, para las escaleras hasta la banda web. Una para el ascensor, otra para estas escaleras. Sí, sí, esta para las stairs, ¿eh? Y el otra... Yo no voy a cerrar puertas, de paso. A ver, Jimmy. Sabía que estaba aquí el cerdo, ¿eh? A ver, si me tocan mucho los huevos, voy a pasar de las amigas, ¿eh? Porque tampoco me han demostrado mucha cosa. Yo, oye, salvar vidas, guay, pero... Estas troleadas, A ver, vamos a ir full de mango. Esto es la 1, ¿no? Ya no voy bien. El Jimmy, ¿eh? El Jimmy Jams. A ver. 112, 100 total. Por aquí es. Por aquí. Y al fondo. ¿Sí, no? ¿Sí? No. ¿Volsdi? ¿Me he equivocado? Gracias. Ah, no. Sí, sí que voy bien. Perdón por las vueltas.
Es un payacho, ¿eh? ¡Es payacho! A ver, el Club de la Manta. Bueno, iremos con sigilo, ¿vale? A ver, amiga, te he salvado antes, ¿vale? Te vas a ir por las stairs, ¿vale? ¡Es payacho! ¡Hostia, está el elevator, ¿eh? ¿Ahora? See you later, elevator. Espera a que escapen. Pachacho. Amigo, ¿estás aquí? Es que tengo que ir a la puerta adelante, ¿eh? Uy. Jimmy, Jimmy, relax. Pero que ha pachado. Hostia, que ahora miro. Mira. Mantas, que te veo. ¿Qué hacías? Tocándote la cara. Oye, por las stairs tú. ¿No? ¿Qué, amiga? ¿Pero qué lleva en la mano? Como un spray, ¿no? Sí, sí. Cuando me matan las amigas, vuelven a la habitación. Mis amigas son unas mantas. Totalmente, ¿eh? Vale, vale. Hostia, esta no sé para dónde la he mandado, ¿eh? Jimmy. ¿Escucho pasos? Mira, voy a hacer... Voy a llamarlo y hacer un rubiaca, ¿eh? I'm here. Corre, corre. No, no, son las mismas. Sí, sí. ¿Viene o no? ¡Jimmy! Down here. Down here. Con un par, ¿eh? Otra vez. ¡Jimmy! This way. This way. El último, ¿eh? ¡Jimmy! ¡Jimmy! Grande. Un Jimmy siempre me gusta, ¿eh? Silbo también, ¿eh? ¿Se ha ido? No me mata. ¿Se ha ido o no? ¿O está aquí? ¿Se ha ido o no? ¡Oh, sal, sal! Hostia, llega a estar aquí y me muero, ¿eh? ¡Ojo! Carol va con Jimmy, ¿eh? Aquí te hemos pillado, ¿eh? Aquí te hemos pillado, ¿eh? ¿Cómo se nota con qué equipo va, eh? Jugada maestra, ¿eh? O sea, ha hecho la ratusca total, ¿eh? Esto es la 1. El pachacho, sí, sí, el payacho me ha dado por el saco, ¿eh? Vale, voy por aquí, voy por aquí. Esto ya no lo sabemos, ¿eh? Voy a ir un poco, Daenerys, cuidado, voy a ir un poco full de mango. Vale, pam, pam. Vale, amiga, a ver. Que debe tener hasta piojos la manta ya de... Sí, sí, sí. He montado una party. A ver, mantas. Vete por el elevator. Jimmy MVP, ¿eh? Sí, sí, sí. No veas, ¿eh? De... Muchos home rounds ha hecho ya, ¿eh? Esto, porque no se tiene más para adelante. La ha mandado ya para allí. Ah, vale. ¿Pero con quién hablas, amiga? O sea, cuando mal... Hostia, les da duro, ¿eh? Yo creo que no se salvan, ¿eh? No entiendo el reloj este tampoco. Pero bueno, no hay que entender nada. Vamos a intentar salvar las 5. Jimmy. Hey. ¡Hostia, lo he llamado! La madre que me parió. Escucho pasos, ¿eh? Tengo 5. Que no son mis amigas, no han salido en todo el juego, te lo juro, ¿eh? Amiga, es que lo he llamado. Es que está aquí Jimmy. Bueno, amiga, tú... Jimmy,
Te mando una por las stairs. Tienes tres amigas más. Tienes tres más amigas para rescatar. Tienes tres más amigas para rescatar. Estoy intentando escuchar, ¿eh? Vale, voy a hacer la buena, ¿eh? Jimmy. I'm here. Me lo ha dicho Yoda, ¿eh? Buenarda, ¿eh? Amigas has de... Amigas rescatarás de... Vale, yo te he llamado. Y yo... Me miro en el espejo. Hostia, lag, ¿eh? Ahora brindamos, ¿eh? Hostia, está lejos, ¿eh? El cerdaco. A tu saluten. Claro, o sea, tanto amigas y se piden corriendo, ¿sabes? Pues que claro. A ver. Jimmy, me estás calentando, ¿eh? Son las maucas. Jimmy. Hey. I'm here. Está aquí. Lejos, ¿eh? Sal y pimienta, ¿eh? Azúcar, ¿eh? Voy a hacer la del carrasco, ¿eh? Y te la he hecho, ¿eh? Que estás en el baño, cerdo, ¿eh? ¿Qué te piensas? ¿Que soy nuevo o qué? Oye, ¿y si está en el baño y salgo corriendo? Hombre, sal. El carrasco, no sé, es como en plan la jugadita, ¿no? Vale, tengo que ir a 15, ¿eh? Jimmy, como salgas del baño te reviento yo con mis manos, con mis puños. Vale, vámonos de aquí. Hostia, lag, ¿no? Es que claro, muchos FPS aquí, ¿eh? Uf. Tengo que ir un poco a full de mango, ¿eh? ¿Aquí qué hay? 106, vale, por aquí, es por aquí. La primera planta es como mi casa. Bueno, o no. 115, ¿lo ves? Como mi casa. Amiga, lo tenemos, ¿eh? A ver, la mantas. Manta, sácate la manta de la cabeza, va. ¿Por dónde vas tú? ¿Por el elevador? No, es que no acabo de entender qué estamos haciendo salvando a estas amigas, ¿eh? Ay, no quiero mirar, quiero enviar a esta tiparraca. Pero es que, aparte, no sé con quién habla. ¿Por qué mira ahora? Eso puede pasar, ¿eh? Tienes dos más amigas a rescatar para. Escapen a que se esperen. ¿Vale? ¿Qué me queda? La 209 y 303. 209 y 303. ¿Salgo a full de mango? He de ir al elevator, ¿eh? No me mates ahora, ¿eh? Cerdo. Uf. Jimmy. Es que tengo que coger el ascensor, amigo. Vale. ¿Qué ha dicho? ¿Santipático? Sí, sí, habrá ido, yo qué sé, estará pasando un mal rato, la verdad.
tengo que mirar. Ya no hay, ya no hay gay ni brújula. O sea, no hay las dos cosas. Ni gay ni brújula. Pero sé que tengo que ir a la 200 y pico. ¿Cuál era? Voy a mirar la llave. 209. Uy, que iba a llamar a Jimmy. 209 es por aquí. 9, nuevo, ¿eh? Vale. Jimmy, relax. ¿Esto qué es? Hostia, me he pasado de largo. ¿Aquí qué hay? 207. Escucho un poco de volumen de terror, ¿eh? Se viene F, ¿eh? Vale. ¿Vale? Amiga, que vengo. La mantas, ¿eh? Yo creo que se ha hecho TP. No usa el elevator, ¿eh? Jimmy. Va full escaleras, pero muy rápido. Amiga, que he salvado las rubias ya. Me faltaba la morena, ¿eh? Me voy a subir aquí, para que veáis mis amigas. Te mando otra. Entregada a dos amigas. Retén. Esperan. Espera. Tienes una más amiga. Rescatar as. Me falta. Sí, me falta una. Que está en la. Ahora tengo que ir al ascensor, ¿eh? No estés aquí, ¿eh? Cerdo. Es que. ¿Estás asustado? Los vaya dos, ¿eh? O sea, yo esta no me he asustado porque más o menos lo escuchaba. Por eso me he esperado, ¿sabes? Hostia, es chungo salvar a todas, ¿eh? Venga, va, full de mango otra vez. Aquí, por aquí no es. Por allí. Llegamos, ¿no? Que lo hacemos, ¿no? Somos capaces de esto y más. O sea, ahora habíamos salvado unas cuantas, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿Es por aquí? Ya no me acuerdo. No, no es por aquí. Perdón. Bueno, aquí tenía. Espera, aquí es la 115, ¿no? O soy yo que me lo estoy inventando. Voy a hacer la 115 primero. Aquí estás, amiga. Vale. Hola, mantas. Aquí estoy. Sí. No, 115, no. Hay dos. No, 210, no. Hostia, Carol va con Jimmy hoy, ¿eh? Carol va full de Jimmy, ¿eh? Nada, te he entendido. 110, 111 y 115. O sea, el 14. No sé dónde ha salido, ¿eh? Ha sonado cerca Jimmy, ¿eh? Antes ha tardado más. Yo voy a salir a full de mango a por la 200. Ahí, a por la 200. Jimmy, me da igual que estés. Voy a ir full de mango. Aunque no sea por aquí. Es por allí. Aquí y al fondo, al fondo, al fondo. Al fondo, al fondo, al fondo, no salga Jimmy, ¿vale? Una, pam, 110. Fua. Es que vamos mamaos, ¿eh? Amiga, es raro lo que está pasando en este juego, ¿eh? Pero lo conseguiremos, ¿eh? Te mando. A ver lo que tarda. Hostia, está muy cerca, porque. Pero la otra la tenemos, la puerta la tenemos delante, ¿eh? Yo creo que me da tiempo a cruzar, ¿eh? Tienes una manta como la de Jimmy. Amigo, aguanta, aguanta. Voy full de mango con las llaves, ¿eh? Sí, lo conseguiremos, hombre. Rubia, vete. Vete, por las stairs, ¿vale? Te mando una amiga. ¿Elevator? Pues elevator. Hostias. Jimmy, tío, lo estás gozando, ¿eh? Es que yo creo que está aquí el cerdo, ¿eh? Down
lo llamo otra vez, ¿eh? Sobre todo que diga Jimmy. Jimmy. This way. Hostia, mierda, no llego al armario, ¿eh? Focus, venga, va. Esto lo vamos a hacer tipo como Minecraft en 0, segundos, pues eso. Vale, voy primero por la 11 y la 12. O por la 10 y la 11, ya me he entendido yo mismo solo. Voy a ir a saco, ¿vale? A saco. Yo creo que la clave ni llamarlo ni nada, o sea... ¿Cómo que te vas? Va, quito el bucle. Sí, sí, estoy rollo Nightmares. Full, estoy full derecha, ¿eh? Amiga, te he salvado 8 veces, ¿eh? Le he salvado 80 veces, ¿eh? A esta mujer. Te la envío... Espera, silencio. ¿Ves? Yo creo que tiene que ver... Esta ha sonado lejos, ¿eh? Su muerte. ¿Cómo que le he hecho a la...? Ah, porque he dicho la rubia, ¿no? Vete rubia, ¿no? He dicho... Hostia, felicidades, Marpa. Es verdad, tío. Muchas felicidades... Yo creo que ahora lo hago, ¿eh? Venga, venga, se puede. La del chándal, ¿eh? Te mando una invitación. Muchas felicidades, eterno, ¿eh? Tienes 3 más amigas, matar, rescatar, ya. Vale, tengo que ir a las 15, ¿eh? Vale, vale, salgo, salgo. Me da igual, si viene me escondo en una habitación o en otra. No salas de espalda, cerdo. Vale, vale, 115. ¿Dónde está? Aquí. Hostia, no. Vale. ¿Aquí qué hay? Ascensor, no. Por aquí. 114. 112. 114. 115. Me lo sé más que mi casa. De Marpa. Amiga, vamos a full de mango, ¿vale? Iremos a la segunda planta a la 209. Vale. Esa es. Aquí estoy contigo, amiga. Tienes 2 más amigas rescatar para escapen a que se espera. Ok, vámonos. Voy a por el elevator. Jimmy. Hostia. Esa es buena, Marpa, ¿eh? Pero de momento voy a ir full de mango, ¿eh? Pero, ¿y cómo lo espero dentro del baño? Eso no puedo hacerlo yo, ¿eh? Porque él se pira antes, ¿eh? El cerdo, ¿eh? ¿Cómo que él? Pero es que no puedo encerrarlo a él, ¿no? ¿Tú crees que sí que lo puedo encerrar? Pero yo no puedo salir si él está dentro, ¿eh? Porque me revienta, ¿eh? Te reviento, ¿eh? Ya lo hago rollo Minecraft, sin mirar, ¿eh? O sea, en plan... ¡Hostia, el oso se está mojando! No, digo cerrarte tú y se pirará. Esa es buena. Aquí estoy contigo, ¿eh? Pero yo creo que es más un speedrun esto, ¿eh? Pero... Vamos a probar... A ver, Jimmy no es tonto tampoco. Si yo lo llamo, entra. Él me huele un poco, también. Ya te digo, porque llevo días sin ducharme con los nervios. Claro, Jimmy tiene llaves. Pero en teoría yo puedo cerrar, ¿eh? Vale, me faltan más 4 o 3 amigas para salvar el reloj. Hay algo aquí dentro también, ¿eh? Es que Jimmy es un cerdo del copón, ¿eh? Joder, a doble llave se cierra esta, la del chándal, ¿eh? A ver, chándals. ¿Te acuerdas de mí, no? Soy la de antes, la que he venido 3 veces ya. Vámonos, por las escaleras. Chándals. Elevator, va, te envío al... Estáis ahora, ¿eh?
Voy a salir full de mango. Es que pillan todas, ¿eh? Ahora lo llamaba y me encerraba. ¿Tú crees que sí? Jimmy. Jimmy. Voy a cerrar, ¿eh? Esto... Hostia, vale. F, ¿vale? Hey. ¿Y si chocamos con las llaves? Hostia, está aquí, está aquí. A lo mejor podría haber chocado con la llave con la suya. Jimmy, a ver. Sí. A ver, calvo. Hostia, es que esto no se lo podemos pasar, ¿eh? ¿No? Yo creo que esto es easy, ¿eh? Easy peasy, ¿eh? Mira, voy a hacer la 15 primero. Porque lo siento, porque lo valgo. Hostia, vaya vuelta estoy dando, ¿eh? Estoy dando tiempo a Jimmy, ¿eh? A que me huela. Huela. Hostia, aquí no es, ¿eh? ¿106, vale? Ah, por aquí sí que eres, ¿eh? Pam, pam. Que sí, que estás aquí. Vale, lo que tú quieras, Jimmy. Amiga, a ti hace rato que no te veo, que siempre voy a por las otras amigas. Tienes que irte por el elevador. Hostia, también es buena, ¿eh? Esta es buena también, ¿eh? Si ahora fallamos, me voy a tercera planta de chill. Hostia. Ha salido muy... Y la ha recibido muy rápido, ¿eh? Os dais cuenta, ¿no? Que a veces sale y... Jimmy, ¿qué has hecho con mi amiga? Devuélveme mi amiga. Vale, vale, vale. 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 Hostia. No entiendo por qué a veces... No avisa, ¿eh? Es buenarda esta, ¿eh? A ver. Venga, me quedas tú y la del chándal. Una cosa importante. Como salve todas estas y no me den nada, me voy a enfadar, ¿eh? O sea, me tienen que dar a menos... la nariz de payacho de Jimmy, ¿eh? ¿Está aquí? Me llevo ya lo más rápido que puedo, ¿eh? Iré full ascensor, ¿eh? No voy a llamar a nadie. A ver, chandals. Esa es. Iba a decir lo mismo, ¿eh? ¿Te imaginas? Puedes... ¿Tarda, eh? Es que sale, sale y le enchufa ya algo. Vale, full ascensor, ¿eh? 209, vámonos. No salgas de espaldas, cerdo. Ah, no, que es una... ¡Hostia, que me he ido para allí! Está entrando. Se ha ido, se ha ido, se ha ido. Bueno, aquí sale esto como que... Está por aquí, ¿eh? ¿Qué me queda? 209 y 303. Vale. Parece que se ha ido y ha pasado aquí como una ola, ¿eh? Vale, ¿qué me queda?
209 y 303. ¿Vale? 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 Jimmy, relájate. Me voy a tercera planta, ¿eh? 300. Uf, el ascensor, ¿eh? Uf, vale, vale, vale. Le he clavado. Es que esta es como... Uy, es mi planta esta, ¿eh? Me voy a la 303, ¿eh? Paso de la 209 de momento. Va, ascensor. Hostia, cómo ha tardado ahora, ¿no? Va, 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 va. Él ya está allí, ¿eh? Jimmy. Sí, sí, ha tardado un montón, ¿eh? La vez que más, ¿eh? Lo conseguimos, lo conseguimos. 303. Uf, iba a llamar a Jimmy. Escóndete esta mierda. 303. Esta planta no me la conozco tanto, ¿eh? ¿Esto qué es? Vale, me sirves. Porque la siguiente... ¿Está aquí? 303. Vale, me sirves aquí, me sirves. Amiga. Lo conseguimos, lo conseguimos. Chandals, a ti no te había visto. He salvado unas amigas tuyas. La pelirroja. Han ido por el elevator y por la escalera. Hay una en Chandal también, como tú. ¿Y hasta aquí? 200 nuevo, ¿no? Nuevo, ¿eh? Una amiga más, ¿eh? Vamos, vamos. 209, ¿eh? Va, estaba lejos, ¿eh? Full ascensor, ¿eh? Qué mirilla, aquí a muerte. Hostia, para la izquierda no, ¿eh? Yo creo que hoy, claro. Hostia, está oscura esta habitación. Ido, ¿eh? 303. Full de mango, ¿eh? Como esté aquí, no puede ser, ¿eh? ¡Hostia! 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 Aquí me... O sea, si no me ha visto aquí... ¡Me voy! No puedo salir. No me ha dado tiempo. Uy, perdona, Jimmy, que estabas... Que te he hablado. No me des una golpiza. Te ha tardado. Uf. Vale, amigo. Solo la de 303, tío. Es peor todo este trozo que el juego, ¿eh? No hagas la ratusca y estés aquí, ¿eh? Mierda, que es para el otro lado otra vez. ¿Dónde está? Me lo marca, ¿eh? Me lo marca que viene, ¿eh? ¿Y dónde está la salida? ¡Hijo de puta! Hostia, íbamos bien, ¿eh? El aparato del asma, ¿eh? Hombre, esto lo hacemos hoy, ¿no? Que... Madre mía, ¿eh? Es que es un tipo duro, Jimmy, ¿eh? Yo creo que es peor todo esto que el juego, ¿eh? Fellow de pata. Vale, vale. ¿Esto qué es? 303. 303. Vale, vale. Pam. 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 ¿Me sirves? Pam. Esto era 302. Ok. Pam. Pam.
pam, 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 pam. ¿Cómo, cómo? A ver, cuando te metes en la habitación, acuérdate de salir. Ya, ya. Pero es que la vida ya... Es que no sé con quién habla esta. ¿A quién se lo dice el elevator? Pero, hostia, no tengo claro yo esto, ¿eh? ¿Qué dices? Call by Carol. ¿Ves? O sea... ¿Pero lo habéis visto o no? O sea... El calvo va por mí, ¿eh? Lo conseguiremos, ¿eh? Tú cuéntame, cuéntame, claro. Vamos a 303. Es que esa es una opción, ¿eh? También. Porque estas amigas a mí tampoco me han dado nada. O sea, amigas, amigas serán. Yo qué sé, conocidas cercanas. Pero amigas, amigas no son, ¿eh? Nunca me han demostrado nada. Ahora, que voy a full. Uy, que voy a full de mango ya en esta planta también. Pues sí, eso es así. Que Jimmy es rápido de cojones también. Seguro que se está mareando un poco, pero es que es lo que... Claro, claro. Ya, pero ahora mirar por la mirilla... O sea, ahora me tengo que ir a la izquierda, full izquierda. ¿Tú crees que va a pasar el tipo por aquí? Y cuando pase por aquí... Tú ahora dices que yo ahora salga y vaya full izquierda, ¿no? Pues aquí está. Y ha habido un lag de tres pares de... A ver, calvo, tío, no es que no me dejas vivir, ¿eh? Narices, tío. Yo creo que no tiene sentido la movida, ¿eh? Es decir, que sí tiene sentido, pero si estaba allí, yo he salido, he ido hacia mí. Ah, se consigue, eso sí, hombre, claro, solo faltaría. ¿Conseguirse? Ah, que lo has visto. Ah, vale, vale. Yo no he visto nada, pero, o sea, que lo conseguimos seguro. Ahora, que el tío este nos va a dar por el saco un rato. También es verdad. Vale, pam. Como en mi casa, o sea. O sea, abro ya sin mirar, ¿sabes? Amiga, ¿qué pasa? Soy otra vez. Sí. Me suenas, ¿eh? Ya, de haberte visto alguna vez. Ahora ha tardado un montón en gritar la chica. Vale, pues te digo algo. A lo mejor hago un poco de Man of Metal, pero os digo algo. Vale, ¿ves? Ahora so... Te digo algo, te digo... Pero es que no tiene ningún sentido esto. Voy a llamarlo, a jugar al despiste, pero no tiene ningún sentido esto, ¿eh? Sí, sí, es buena idea lo del... Es que yo creo que tengo... Es que la planta 1 me la conozco muy bien, la de la colonia. Sí, sí, sí. El bucle, ¿eh? Esa es buena opción, pero claro, si meto la llave...
ya se ve que estoy dentro también, ¿no? Bueno, puede pensar que me he ido y que he cerrado como en plan... Voy a hacer caso a Marpa ahora, va. A ver. Pau. Pau. Hola. Lac. Pau. 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 Claro, claro. Tengo que sacar a 5. ¿Pero por qué se lo cuentas, amiga? ¿A quién se lo dices eso? ¿A Jimmy? O sea, la movida es, ¿a quién se lo explica eso? Esa está muerta ya. Es que no sé por qué las mando a Jimmy, si las va a matar. Felicidades, Marpa. Hostia, ya está aquí. Es que ya está aquí. O sea, no me ha dado tiempo. Lo llamo para cerrar la puerta, que es lo que habíamos quedado con Marpa. Pero es que tampoco podía huir por la puerta. ¿Os acordáis que yo intenté salir con las llaves? ¿Os acordáis que intenté salir con las llaves directamente? Pues que no me puedo pirar yo, yo creo, sin las amigas. Que no lo encierre. Era la propuesta de Marpa. No, no. Tienes que jugar al despiste. Hostia, el cerdo, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Si no, le pueden dar por el saco a Jimmy, ¿eh? Vale, vale. Venga, va. Pau. 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 Silva para la izquierda, tú para la derecha, ya. Pero si voy a la izquierda... A ver, yo ahora tengo que ir a la izquierda cuando salga. Ahora lo miro, ahora lo miro. No sé si lo has visto, debe ser así, pero quiero decir que... Te mando una amiga, Jimmy. Esa es. Cuando se pire, me voy a otro... Vale, me estoy un rato esperando y me voy para el otro lado. A ver, mirillas. Sal, reloj. Jimmy, me han dicho que te espere. Esa es. Calvo. Crusty el payaso. Él se ha ido full derecho. Miras, calvo. Salgo, ¿eh? Full derecha, ¿eh? Full derecha, que es para aquí. O sea, que ahora es full izquierda, ¿eh? Hostia, no, que es para el otro lado. Hostia. Voy a hacer un mapa, ¿eh? Es un maestro, Jimmy. Aquí cada uno su bola, ¿eh? ¿Ha entrado, no? ¿No ha entrado? ¿Cómo que muero? ¿Cómo que muero? ¿No he muerto, no? Está escondido, bueno. Él tiene prisa, yo tampoco.
Jimmy. Creo que se ha dormido. Sí, sí. No, no, yo no me he dormido, pero yo creo que Jimmy sí, Despistadísimo, ¿eh? Ya verás. Voy a salir y a la primera, ¡pam! Ah, vale, que he cerrado con llaves. Bueno, habrá escuchado la llave, ¿no? He de salir derecha. Jimmy, no me calientes. A ver. Esto no se entiende, ¿eh? ¿Sí o no? O sea, es de locos, ¿eh? ¿Sí o no? Voy a hacer una cosa. Voy a dejar a esta. Hombre, claro que me lo paso esto. Pero voy a dejar a esta como la última, en plan de sal, amiga, y corre, y que seas la última, y que Dios, y que yo qué sé, que sea lo que Jimmy ha querido, ¿sabes? En estas hemos ido bastante bien. Me da tiempo a salvar dos, la otra 215 también, la del chanda, la pelirroja, o sea, yo creo que sí, la quinta la mando, la de arriba, bueno, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. ¿Y por qué miro aquí? Sal de aquí, venga. Ay, no hay 20 amigas, eso. Pero es que ahora he mirado. Ha pasado para un lado, ha pasado para el otro, he salido y estaba en la esquina. Era imposible lo que ha hecho Jimmy. Ha hecho TP, admin. Admin. Ilegalísimo. O sea, ha hecho TP, sí. Hola, un saludo, Jimmy. Mira, chandals. ¿Qué tarda mucho en salir? Bueno, es verdad, me he metido en el armario, ¿no? He usado la llave. Ahora aquí voy a ir a full de mango a por la 115. Ni mirilla ni mirillos. Aquí a muy fuerte. Vale, lo intentaré arriba. Aquí voy a ir a muerte. A full. Jimmy, relájate. ¿Aquí qué hay? ¡Hostia! ¿No seré yo el admin del juego? Speedrun, ¿eh? Relaja la raja, Jimmy, eso es. Sí, sí, no, no, ahora voy a ir a full de mano. Es que no sé por qué se lo dices, amiga, cada vez. Ahora voy a salir, ¿eh? Hostia, ahora podría mirar, ¿eh? Está cerca, yo creo, ¿eh? También podría ser una opción. Mira, el cerdo no ha aparecido, ¿eh? Y voy a salir. Sí, no está sal. Ya verás, ¿eh? ¿Qué pasa, Jimmy? Me lo voy a encontrar aquí en la esquina. ¿Vale? ¿Es por aquí? No, es por allá. Las de la planta abajo las tengo todas, ¿no? Sí. ¿Vale? Full ascensor. Aquí, aquí. Vale, vale, vale. Voy a la planta 2, ¿eh?
Esto lo tenemos, ¿eh? La 2. ¿Qué habitación era? La 203. 1, 2, la 3 a la izquierda. Es curioso porque estoy jugando a esto. Sí, sí, sí. Pam, 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 202, pam, 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 pam. Hostias, 209 aquí. 209 era aquí. ¿Dónde está la 209? Jimmy, no me fastidies, que me he equivocado de... Vale, 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 me sirve, me sirve. Me sirve, estás aquí. 209. Escucho como... como tensión, ¿eh? Otra chándal. Amiga, es la última vez que te salvo ya, porque me lo voy a pasar. Sí, pero a veces no está rojo y... Y dale con decírselo. Sí, sí, me falta la 3. Vale, ahora no está rojo esto. Sí, 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 sí. Están tapadísimas, con una manta. Vale. Él se ha ido para allí. Vale. Él está aquí. Voy a salir y voy a ir para el otro lado. Claro, lógicamente. Pero ves, él se ha ido para allí. Jimmy, Jimmy, tío, relájate, en serio. Uf, ascensor, ¿eh? Viene, viene y F, ¿eh? Hostia, eso me iría bien, la capa de Harry Potter. Mira, Jimmy, para ti. Vale. Voy a ir a full de mango, ¿eh? Ascensor, ¿eh? Uf, qué susto me ha dado el maniquí, ¿eh? Vale. ¿Vale? 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 No sé si voy bien, ¿eh? 208. No voy bien. Jimmy, déjame un cierto margen. Un cierto margen. Shh, Jimmy, relájate. Jimmy. Jimmy. Uf. Claro, claro que tengo que ir para donde está el ascensor, pero... Uf, no está fácil, ¿eh? ¿Sabes lo que es lo curioso, no? Que juego solo con el ratón y tengo los dedos puestos en AWD y el Shift todo el rato, toda la partida. Como si moviese, tuviese que mover el muñeco con esto. Es solo ratón, ¿eh? ¿Vale? Esta me la sé, ¿eh? Pam. 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 Pam, el ascensor me queda aquí. Pam, 303. ¿Cómo el valor? Sí, 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 estoy full Valorant, ¿eh? En plan, estoy a punto de tirar la ulti a Jimmy. Vale, you're right, pero espabila, amiga. Que te he salvado 5 veces ya. Hostia, ¿le tengo que ir abajo? No tengo más amigas para rescatar. Sí, sí, vale, vale.
gente, o sea, se ha ido, o sea, está aquí el cerdo. Oh, vamos, vamos, yo creo que está aquí, ¿eh? Voy a ir, pero yo creo que está aquí. Hijo de perra, ¿eh? Hostia, teníamos las 5, ¿eh? Yo no me río, ¿eh? Sabía que estaba allí, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? ¿Llamarlo? O sea, teníamos las 5, ¿eh? ¿Vale? Otra vez las pesadas están aquí abajo. El bucle, ¿eh? ¿Qué opción hay? Cuando pase la primera vez, ¿no? Sí, no sé, el ascensor estaba por ahí. No, ahora he salido bien. Sí, bueno, he salido a la derecha, pero es que es igual porque él, sí, él estaba a la izquierda, él estaba a la izquierda y aunque me haya equivocado mal, o sea, a ver. Importante, espera, voy abriendo llaves mientras. Cuando yo he salido, él ha pasado una vez y ha pasado hacia mi derecha. ¿Vale? Y luego ha ido a la izquierda. ¿Vale? Claro, me he ido al lado contrario donde he ido a él. Pero me he encontrado una pared. Y al ir para el otro lado, él me estaba esperando en la esquina, que era la izquierda. Entonces, o salgo, él se va a la derecha, salgo rápido y voy full izquierda. O F, pero claro, si él está allí, no hay espacio, ¿no? Pero no al lado contrario. No, o sea, ¿qué tengo que ir? ¿Dónde está él? No, hombre, no. O no os entiendo, ¿eh? No. ¿Esto es la 15? Vale, sí. Vale, amiga, aquí. Ya. Sí, yo tengo que mirar siempre el sitio que me va bien para ir al ascensor. Pero el tema es que si el otro se ha ido hacia el ascensor, tendré que ir para el otro lado. Y si me encuentro una pared, F, ¿no? Entonces, yo lo que digo es que a lo mejor tengo que salir cuando él ha pasado a la derecha. Y luego irme yo a la izquierda. Pero como salgo de espalda, ya se me gira también, ¿eh? Claro, pero ahora yo ahora me he esperado, ¿eh? A que vuelva a pasar. Ya, pero ha pasado hacia el lado del ascensor. ¿Me explico? Me está calentando ya este hombre, ¿eh? A ver, llevo una hora de 24. Si a la hora 40 no me lo he pasado, ya lo haré yo. O ya lo haremos otro día. O le por saco a Jimmy. No, si fe no me falta. Quiero decir que yo lo haré. Sí, pero el otro día lo probé y no podía abrir la puerta yo, ¿eh? Sin ellas. No deja, no deja. Yo lo probé. Tenía la llave ya y abajo probé de abrir en la planta B, entiendo. Que es en el hall y no... Sí, pues estoy ya del gran final hasta los webbings, ¿eh? Ahora voy a hacer una táctica que es... Cuando pase él por el sitio donde no es el ascenso, voy a salir. Pero allí no hay recorrido. O sea, él tiene una pared. Sí, sí. Había un momento que dijo eso, ¿eh? Pero es raro porque no me deja salir a mí solo. Pero sí que lo dijo. Tiene razón Daenerys, ¿eh? Hombre, a lo loco tendré que salir. ¿Cómo no voy a salir a lo loco? Sí, la estrategia. Pero la estrategia es que cuando el tío se va hacia donde no está el ascensor, tengo que salir yo. No queda otra. Es que si me espero, me espera en la esquina. O llamarlo. Pero yo sabía que estaba en la esquina. Sí o sí. Amigo, Jimmy. Relax. Esto es ascensor. Es por aquí.
112. Esto me lo sé ya. Como si hubiera hecho el videojuego, ¿sabes? Marpa. Yo creo que es encerrarse en el baño y no salir nunca más. Sí, ahora tengo que ir al ascensor. Yo la miraré por aquí. Cuando él se vaya hacia la derecha, voy a salir. Pégame un sustaco, Jimmy. Vamos a probar. A lo mejor no viene, ¿eh? Él es así. Jimmy es inesperado. Yo creo que está lejos, ¿eh? Mira, me voy a arriesgar, ¿eh? Hostia, era para el otro lado, ¿eh? Sí, sí, buena, buena, buena. Buena arda, buena arda, buena arda. Confiar, confiar. Hombre, el ojo está empapado todo, ¿eh? Da un poco de asco el oso. Vale, no vaya full, pero a la que salga... El a la derecha voy a salir, la saco, ¿eh? Ya, pero es eso que lo metes en la lavadora y se hincha todo, ¿sabes? En plan... Madre mía, el Game Master, ¿eh? Hostia, que es la 209, nunca me acuerdo aquí. Siempre me pienso que soy la... Es aquí, es aquí. Ah, no. ¿Qué me está pasando? 209. Era recto por aquí, ¿no? Sí. Mira, aquí, si va hacia allí, no hay... Joder, no hay salida. ¿Me explico? Pero bueno, que eso es lo que yo entiendo que pasa arriba, ¿sabes? Yo le tengo que salir e ir hacia la derecha. No. Ah, bueno, cuando salga, sí. Claro, es que... O sea, hacia la derecha donde miro ahora, hacia la izquierda cuando se gire. Es que, claro, el personaje se gira. Pero si él pasa, en teoría no hay mucho recorrido hacia allí. No lo tengo claro, ¿eh? Cuando pase él por aquí, yo tengo que ir hacia allí. Que cuando salga será la izquierda. Creo, ¿eh? Molaría un hotel lleno de osos mojados malotes. Ay, osito. Claro, claro. Es un lío porque ahora aquí estoy mirando. Esto es como en la tele, ¿eh? Aquí no está el cerdo, ¿eh? ¿Ves? Ahora es para aquí. ¿Por aquí? Jimmy, ¿es por aquí? No. Gírate. Uf, me he perdido, ¿eh? Encima. Vale, 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 vale. Iba bien, ¿eh? Vale, vale. Sí, sí, no, no hay que fiarse de los osos. Mayday, mayday. Mayday, mayday. Hostia, estaba aquí ya el cerdo, ¿eh? Ha hecho un rubiaca, ¿eh? De estas de la puerta del ascensor. Vale, ya verás, ¿eh? ¿Sales o qué? 303, ¿no es? Vale, pam, pam, al oro, ¿eh? Yo ahora miraré dónde está el ascensor, ¿eh? Yo cuando salga, que me voy a quedar así, tengo que ir... Hacia la derecha, ¿vale? Sí, me la conozco más que la de mi casa, que no tengo, pero...
hacia la derecha. Por lo tanto, si él se va para la izquierda, no. Mirando la mirilla, a la izquierda tengo que ir. Ay, coño, que no me andaba la chica. Chica, vete, vete. No, no, porque me giro, ¿sabes? Eso es, vale, vale. Entonces la movida es que si él se va para la izquierda, yo tengo que salvar. Vale. Si él se va para la derecha, yo tengo que salir. Vale. A la que pase me voy, ¿eh? Aquí tengo que salir. Esa es. Y no era por aquí. Tócate los huevos que no era por aquí. Y esto está cerrado. Y Jimmy está aquí en la vuelta a la esquina. Y esta estela oscura. Pero no era aquí. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Está salvado esto, ¿eh? Vente, vente, Jimmy, vente. Pero lo hemos hecho bien, ¿no? Ande, Jimmy. Un saludo, crack. El armario siempre le ha dado respeto a Jimmy. El cerdo, ¿eh? Vale, ¿ves? Esto es que aún está aquí. Esto está easy peasy. Lo que no tengo ni flowers es hacia dónde tengo que ir ahora. Pero bueno, que se vaya a la primera planta, donde quiera. ¿Qué mapa? No, no tengo un mapa. Está aquí el cerdo todavía. ¡Alba! Sí que está así, lo sé, lo sé. Pero bueno, esto, ves, ahora ya no está. Tiene sentido porque, o sea, quiero decir, no tiene mucho sentido. Gírate, el lag. Uf, vale. Que viene, que viene, que viene, que se me ha abierto el menú. Vuelvo a casa por Navidad. Sería mucha suerte, ¿no? Jimmy no es de armarios, ¿eh? ¿Cómo que di que era un tío? Voy a salir, ¿eh? Aquí no está, en principio. Vale, vale. Lo he escuchado lejitos, ¿eh? ¿Saben a qué es lo que digo? Esto. ¿Vale? ¿Ves? Pero, por ejemplo, una cosa que no entiendo de este juego es... Eres un cerdo, Jimmy. ¿Por qué cuando él está allí no me avisa? Me faltan 5 minutos, ¿eh? A lo mejor es la última intentativa, ¿eh? ¿Por qué cuando él está aquí no sale rojo el piloto? ¿Sabes? O sea, si él está, está. En plan, no me toques las mirillas. Estoy ya de las de la planta 1. Que yo que sé, que a lo mejor me canso ya de esto, ¿no? ¿Qué? Claro, pero joder, es que el otro... Pero es que cuando está fuera,
También decían que las luces parpadeaban, tal, no sé qué. Y no te avisa cuando está en la vuelta de la esquina, ¿sabes? Que te podrían decir, cuidado, o la música cambiar un poco, no sé. Ah, no, no, o sea, lo conseguiremos seguro. Ahora, que sea en 2023, pues puede ser también. O sea, estaremos en la cepa 80, que... hombre, que lo conseguiremos. A ver, chándals. 2023. Wurlem jugando a la mierda de Jimmy. Está de sus amigas hasta la polla. Perdón. Hasta el nepe. Vámonos a la 215. A full de mango, ¿eh? Esta parte, a no ser que saque la cabeza de Jimmy. Jimmy, relax. Cálmate, tío. O sea, la primera planta os lo digo, en serio. Controladísima. Hasta la tula, vale, me gusta, sí. Está controlada, o sea, podría hacer con los ojos cerrados la planta 1. La 2, bien también. No entiendo también por qué esta tía se lo dice, pero... ¿Lo hago? Ah, vale, vale, o sea, como que me lo propones que lo haga. Vale, vale, pues lo hago. Si tú me lo pides, yo lo hago. Eso también es verdad, ¿eh? Yo creo que Jimmy... Hombre, yo me sentaba ahora allí en el teatro y lo veía actuar y... Yo salgo a full de mango ya, ¿eh? Jimmy, no me das miedo. Es por el otro lado, Jimmy. La primera planta... Jimmy no me pilla ni de coña, o sea... Gracias, bebé. Vale, la segunda. Bien. No me equivoqué. No es 203, es 209. Que hay que pasar. Jimmy, eres un pesado del 15, ¿eh? La primera planta es la moda joven. La nuestra. Siempre me voy a la 203. Y no es así. Es aquí. A ver, ¿qué es? 209. Ay, siempre me voy aquí. Y es aquí, aquí, aquí. Sí que cambia un poco la música, yo creo, ¿eh? Pero bueno. Y aquí. Yo también soy torpe, ¿sabes? En plan... Dale con la llave, ¿no? Mejor. Bueno, bueno. Nunca se sabe. Jimmy es así, ¿eh? Amigas, estoy harta de vosotras. Y también esta, ¿por qué se lo dice esto? No, no, no. Voy a salir, full de mango, ¿eh? Jimmy, no me calientes, ¿eh? ¿Me he liado? ¡Hostia! Espectacular. Claro, claro, claro. Es que no entiendo por qué grita fuerte esta chica y le dice dónde va mi amiga, ¿sabes? O sea, no sé por qué se lo dice. En plan, esta se va a ir por las escaleras. Esta por el ascensor. ¿Te quieres callar, amiga? A pesar de que no sois mis amigas. ¿Cuál queda? La última, la chunga, la 303, la sin chándal. Esta. The last one. No, no, si voy mamadísimo, o sea... Uy. Tengo que salir de espalda y girar a la derecha, ¿vale? Tú siempre... Mira, ¿ves? Ahora tú a la izquierda dices, ¿eh? Sí, a la izquierda de la puerta, pero yo cuando salga tengo que ir a mi derecha. Sí, de mirilla sí, pero cuando salga tengo que ir a mi derecha, creo yo, ¿eh? Vale, sal y esto.
O sea, cuando él se vaya por aquí, yo salgo y me voy por allí. Correcta. ¿Vale? Tira para atrás. Salgo. Y a mi derecha. Esa es. Y por aquí no es, por aquí. Era derecha y derecha. Sí era, pero el último camino no. Pero el cerdo como me ha olido, ¿eh? No, no, ha habido lag, ¿vale? Ha habido lag, pero... Yo creo que es buena, ¿eh? O sea, la F ha sido por el lag y porque me he equivocado que es derecha, derecha, izquierda, izquierda, delante, atrás. Y eso, 1, 2, 3. Es decir, tengo que salir derecha y derecha. Y he hecho derecha, izquierda. ¿Vale? Cállate, que te calles. Pesada aquí hablándole al tío. Escúchame, el problema lo tendré, que la parte de la planta B, que es donde está la salida mía, no la tenemos estudiada esta, ¿eh? O sea, esto, nada, ni miro el juego, o sea, os miro a vosotros, ¿sabes? Pero la parte B no la hemos hecho en mi salida, ¿eh? Como esté saliendo por la puerta y... Sí, sí, total. ¡Que te calles! Y mira qué cara se le pone. Eso es, 1, 2, 3... ¿Vale? ¿Vale? Jimmy, keep calm and speak. ¿Vale? ¿Es por aquí? Hostia, es que esta parte podría ser yo el creador del juego fácilmente, ¿eh? O sea, ahora me ven a jugar y dicen, hostia, este tío ha hecho la planta 1, la ha hecho él. ¿No? Es como cuando veo a Tifu jugando a Minecraft, ¿eh? Sí, eso. Es el arquitecto, soy el Michael Scofield de la... Yo trabajé de ingeniero en esta, en este hotel. Vale, vale, vale. Por aquí, vale, siempre hago esta. Cuando salgo siempre hago así y es derecha, derecha, ¿eh? Bueno, aquí ya está controlado. Va a venir. Yo creo que va a saludar primero a la rubiaca desde el ascensor, ¿eh? Los tengo tatuados en el ano. Los planos de la planta 1. ¿Ves cómo ha hecho un rubiaca? Lo sabía, ¿eh? Sí, sí. ¿Y os acordáis que salió en el baño un agujero como negro? Pues esa parte también la tengo pintada. La 209 tengo que ir. Siempre voy a la 215. Pam, 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 pam. Hasta ha ido mamadísimo también, ¿eh? Pam, pam. Hostia. A Jimmy no da tiempo de subir de primera planta a segunda con todo lo rápido que lo he hecho esto. ¿Quieres ver mi tatu? Sí. Venga, amiga, date prisa que viene Jimmy. Que tiene prisa, que se me quede de fútbol. ¡Cállate, cerda! Y luego pone cara de miedo, pero ¿qué quiere? A ver, 303. Luego derecha, derecha, ¿eh? Derecha, derecha, ¿eh? Derecha, derecha. Full derecha, siempre, claro. Si es que todos los juegos son full derecha, es como lo del lavabo, ¿eh? ¿Cuándo has estado allí, Jimmy? ¿Cuándo has estado allí, Jimmy? ¿Cuándo has estado allí, Jimmy? ¿Nunca?
Esto no ha pasado nunca. Es que estoy por irme solo, O sea, esto os parece normal lo que está pasando. O sea, que me devuelvan el dinero, Que les den a mis amigas, ¿no? Es que tampoco son tan amigas, es lo que digo. Que, hostia, si fuesen en plan colegas, yo qué sé, de... Esto molaría, No, no se puede, no. Pero escúchame, nunca ha aparecido en la 209. ¿Por qué ha aparecido ahora? Porque voy a full de mango, sabe que soy un pro player. No entiendo. A mí... Esto me pone nervioso, amiga, no hables. Ya no voy a decir más porque es muy pesado, pero... No entiendo por qué se lo cuenta todo lo que hacemos, ella y yo. Venga, va. Pam, pam, pam. Full de llaves, Full derecha y full de llave, Hostia, qué asco, Está poniendo nervioso el Jimmy este de los webs, Ah, vale, se supone que habla con la amiga que rescatas, pero es que habla como... La mirada está como muy rara, Bueno, es que nunca había ido a la 200... Vale. Jimmy, tío. ¿Qué coño haces aquí, Jimmy? Me falta la de la 200... Venga, a ver si tienes cojones. Y estoy por mover el armario y ponerlo detrás de la puerta, ¡Ojo! Muchísimas gracias, Alorja 531. Thank you very much por los follows. Alorja 531 te está siguiendo. Muchas gracias. Bienvenido. ¿Me va a matar este cerdo? Hombre, Jaume Picard, también muchas gracias, de verdad, de Carasau. Justo me va a matar Jimmy, pero muchísimas gracias. Me falta la 215. Uf, no sé, ahora estoy perdido, 207. Dida Kaliana, thank you también por el follow. Vamos recuperando poco a poco a toda la gente que borré, pobres. Es un pesado del 15 este tío, Es por ahí donde está él, Esta está a la oscura, ¿Ves? F por mí. Muchas gracias, gente. La verdad. Recuperar a la peña mola. Picardos. Thank you, thank you. A ver, amigo, ¿estás aquí o no? Pesa, voy a salir, Me la llevo, Vale, ascensor. Vale. Vente por aquí, vente por aquí, vente por aquí. Estás aquí, estás aquí. Quieta. Quieto, quieto, quieto. Hostia, que es la 209. Ahora me he liado en la primera planta, Qué pesado es, El calvo, Caca. Bueno, el último intento, yo creo, Porque Jimmy me está dando... Vale, vale, yo creo que es... O sea, esta... Voy a ir primero aquí.
Ah, no, no, que es 209, ¿no? Vale. Pam. 207. Vale, 115. O sea, lo tenía bien, ¿eh? La tenía delante, vale. O sea, es por allí, ¿eh? Me he puesto nervioso. Bueno, es que me ha aparecido en medio del pasillo, el cerdo. ¿Os suena, no? Esta chica le he salvado 80 veces ya. Esa es. El bucle ese, ¿eh? Ya, claro, es que no se le ve ni la cara a mi amiga, perdón. Hostia. Es la misma con peluca, ¿eh? ¿Te imaginas? Bueno, a lo mejor lo podemos ver. ¿Ves? ¿Y aquí a quién mira? A su amiga. Su amiga está aquí. Hostia, está muy cerca, ¿no? Voy a salir, ¿eh? Me da igual, ¿eh? Me da igual. Ya volveré a entrar, ¿eh? Ya puede ser, ¿eh? Te he escuchado cerca, Jimmy, lo sé. Ahora él no me ha visto, ¿no? ¿Estás aquí? Vale. Hostia, lo he pillado de espalda, ¿eh? ¿Cómo que veo mal? Lo he hecho perfecto ahora, ¿eh? Suerte sí, pero que... Vamos bien. La planta 1 es como... O sea, lo tengo en mi mano. Yo creo que Carol va con Jimmy, ¿eh? Hoy. Hostia, está aquí, ¿eh? Ahora, claro, ascensor, sí, pero es que está muy cerca ahora el pájaro. ¡Pájaro! Estás cerca, que lo sé. A ver si lo escucho lejos. Yo creo que sí, que voy a salir fuera a la calle. Claro, el tema es saber cuál es sin peluca. Lo mismo que... No lo llamo, no, en absoluto. Me iba a equivocar de camino y es por aquí, ¿eh? Uf, me lo imaginaba aquí en la esquina, ¿eh? Vale. Vuelta, izquierda, derecha. 1, 2, 3. Merci, Daenerys. La morena es la original. Vale. Vale. Esto es 209. Vale, pam. O sea, antes he ido súper rápido aquí, tío. Jimmy no le da tiempo de ir abajo. Vale. 209. Vale, ¿habéis terminado ya, Doncos? Sí, ¿no? Que vaya bien, mañana a las 9 te vemos en Facebook. Grande Pedagogium. Vale. Yo aquí en bucle, ¿eh? Buena nit. Hombre, un triplaco, sí. Voy a salir, ¿eh? No sé dónde está el ascensor ahora, la verdad. Os lo digo, sinceramente. Pero, ¿vale? Venga, vete a la tu puta casa. Grande, por Gigi. Hostia, no sé qué hacer, ¿eh? Con la calma lo podría hacer, ¿eh? Pero...
Hombre, es que me está hartando el Jimmy. Pero es que no, ojalá me pudiese ir solo, porque estas amigas no me interesan para nada a mí. Voy a hacer la última intentona, os lo juro. Y si no, me voy al otro juego de chill. Y iremos probando. Ese era el reto diario de esta mierda, ¿sabes? Porque estoy ya de las chicas de las mantas. Un poco hasta... Llevo casi 2 horas intentando sacar 3 chicas de una habitación, ¿eh? Y esta tía solo hace falta... Solo hace que avisar al amigo, ¿sabes? Estas 3 se pueden hacer... Claro, hasta la tula. Estas 3 se pueden hacer a full de mango todo el rato. Sí, sí, he dicho 3 y son 5, pero es que yo ya... El mundo mantas me está despistando. Las chicas de las mantas. La 2, ¿eh? Las chicas de las mantas 2. Rubia, esto es peluca, ¿eh? Que me han dicho que eres morena. Vamos. Ahora me falta la 200. Nunca me acuerdo, ¿eh? 215. Hay 115, perdón. Vale. Easy peasy. Voy a full de mango. Si me mata, que le den por saco, tío. Venga, que te den a la mierda el juego este. Cállate, Jimmy, tío. Mira, te muteo. Muteado. Hombre, no puedo ir a full de mango. Hay momentos que he podido, ¿eh? Hostia, son las 12:30, ¿eh? Con la mierda de salvar a estas tías, ¿eh? Uf. Hostia, muy de locos, ¿eh? Ya, pero esperar a qué, si es, nunca sabes cuando está para un lado y para otro, ¿eh? En serio, he estado 2 horas para intentar sacar 5 chicas de una habitación. Esto yo creo que no me ha pasado en mi vida, ¿eh? Pero claro, hay momentos que... Los bucles son horrorosos, sí, sí. Sí, o sea, ya es un tema de que no tiene sentido, porque tú sigues un patrón y aquí no hay patrón donde mande marinero. Es decir, yo la planta de abajo la he hecho del tirón, como hacía ahora. Y nunca había salido. Y ahora ha salido al final, ¿no? Y en mi espalda. O sea, yo corría y él me ha frenado y me ha dicho... Yo creo que no hay un patrón. A lo mejor al final sí que hay el truco este de mirar a la derecha. O sea, cuando él pasa a derecha, yo salgo y derecha, derecha. Ese es el único. Pero además, porque a veces está abajo y... Claro, claro, me he confundido arriba. Pero ahora aquí abajo he ido a full de mango como otras veces y me ha pillado. Y las otras veces no. Así que... Otro día será. Paso de Jimmy ahora ya. Otro día que esté más fresco, seguro que lo sacamos. No sé si empezar a hacer el Men of Medal este o es que es tarde, ¿eh? O hacer algo... Ya, tengo que esperar siempre donde está, pero si en teoría sigo yo un patrón como de que he ido a la 110, 111, voy a la 115... Me da tiempo ascensor, subo arriba. La 209 nunca venía. Me daba tiempo arriba y arriba era como, bueno, pues, en plan, si gira derecha, pues derecha, derecha. Un arte con que yo no dibuje. Bueno, hemos de ser unos cuantos. Carlos no puede. Y si somos Doncos, es que claro, Doncos y estos estaban jugando, pero ya me han dicho que se han ido. El otro es que es como muy historia. Y si no, oye... 2 horitas de stream no está nada mal. Es decir, que tampoco no hace falta forzar aquí la matching si no hay nada. O sea que with the calm. Así que nada, yo creo que lo dejamos aquí hoy. Mañana no creo que haga directo y la semana que viene lo tengo bastante bien, la verdad. O sea que haré bastantes cosas la semana que viene. Última pensando, sí. Unas burgers con
Hostia, me acaban de pasar el link del básquet, ¿eh? De mañana el triples. Unas burgers con Aaron Life me puede dar un patatús, ¿eh? Hostia, aparte tú no sabes lo que cuesta para preparar el juego de... Porque me tiene que compartir su escritorio, yo conectar el mando, que me funcione en su ordenador, mi mando desde mi casa. Eso es un lío, ¿eh? O sea, que yo me lo paso bien, ¿eh? Pero es un pollo de preparación, Marpa. O sea, ahora jugaría porque me lo paso bien con él. En plan, pues a mí me encanta el juego. O sea, es divertido. Es estresante, pero es divertido. Pero, bueno, si quiere hacer un golf it, como mucho un golf it sí que lo hago así rapidillo. Si le apetece a él. Y si no, también. O sea, a mí me encanta la movida del juego y tal. Y, o sea, entiendo que estresa y tal, pero es divertido jugarlo porque es como... Pásame la tortilla, pásame no sé qué, no sé cuántos, pásame tal. Y es divertido. Jugarlo es divertido, verlo no sé, pero el pollo de preparación es una movida. Si quiere hacemos un golf it, y si no hago un ride buenardo, que Irene está allí a full de mango y ya está, y mañana más y mejor. Bueno, mañana no creo, no lo sé, ¿eh? A lo mejor me da y aparezco por aquí, o a lo mejor no. Sí, es un estrés, pero es divertido. Hostia, pues mira, está un indirecto. Así que le vamos a hacer un raid buenardo, que me han regalado una sub y tal. Está haciendo un reto de estos de... En Andalucía, la ilusión, tranqui, tranqui, hago un raid y ahora hablamos. Compartir pantalla. Y os mando con... este par de mujeres que, o sea, desde que me pasó lo del raid, tal, no sé qué, hostia, bueno, yo las he cuidado y me han cuidado un mogollón. Final de Strong con Tormenta, ojalá empezase. La verdad es que... Me encanta. Espera, que me paro el raid y ahora vamos. La verdad es que... Hostia, mola lo que decíamos de la comunidad, de gente que te encuentras y todo eso. Mucha suerte de haber encontrado esta gente, la verdad. Son súper majas. ¿Qué les podemos decir? Va. Bueno, aparte de que buenas noches, yo ahora me despido de vosotros y vosotras. Pero, ¿qué le podemos decir? Va. Yo qué sé. Ponemos sois todo amor, ¿vale? Y ya está. Sois todo amor. Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos. Thank you very much por estar, por venir, por ser, por todo. Chao, hasta mañana o pasado o el otro, ya informaré. Nos vemos. ¿Amor va con H? Sí. Con H, por favor. A ti por estar. Chao, Deu. De Carmen y Silver y el Erwin Eduardo. No produjo apartado. Ahora, allí que vamos. Venga, gente. Un besazo. Sí, lo puse. Ah, Archer, no lo puedo tan seguido. Ah, sí, sí, claro. Claro que lo puse hace ya un rato. Sí, sí, sí. Lo puse antes de hacer la encuesta. Murle, muchísimas gracias. Muchas gracias. Spam Murle, muchas gracias. Carol by Carol por el follow. Gloringo. La Rubiaca 85, muchas gracias por el follow. Gloringo, chao. Chao. ¿Quién falta por entrar? Acrílico y Laura. Muchas gracias, Daenerys Life por el follow y Marco para. Justo me ha hecho la raid cuando me voy ya. Así que vamos a ver a quién le dejamos a toda esta gente increíble. Isabelina Galón. Eso, mañana.